capitán en 2020 empezó prácticamente en el 2008, cuando vi a un gran capitán de los Mudéjares, como fue Enrique Micó, Curri, cómo vivió el año. Tuve la suerte de formar parte de su junta de capitanía, ayudándole con el diseño del logo y un poquito con todo lo que proyectaba la capitanía de los Mudéjares. Y empecé a cogerle el gustillo de organizar los boatos, tal. Estuve también en la junta de embajada en la que mi hermano fue embajador Mudéjar, y ahí me quedé luego como presidente. Y mira, decidí tomar el paso, dar el paso de presentarme a capitán, y es una de las ilusiones que tenía desde pequeñito. En un momento donat em vaig plantejar el que significava les festes de moros i cristians per a mi, i em vaig adonar que tota la vida han estat al meu costat i envoltant-me, tant com espectadora col·laborant en la gent, com a música i com a participant, com a festera de ple dret. Em vaig plantejar que tot el que m'havia donat a mi la festa havia de retornar-li-ho a la festa. Ho vaig plantejar a l'esquadra i vaig veure l'entusiasme que l'esquadra d'Alfàbega em van transmetre i em vaig decidir a donar el pas. Para mí ser capitán es el cargo más importante de lo que son las fiestas de moros y cristianos en Trinidad. Es el cargo más representativo, el que realmente tienes que liderar tanto a tu comparsa como a tu escolta, como a las fiestas, e intentar representar para promocionar y para expandir la fiesta. Para mí el ser capitana de las fiestas de Ontinyent pues es un privilegio grandísimo, entre otras cosas porque la comparsa de llauradors ha depositat en mi la seva confiança per a que jo siga la representació de la capitania i que represente a part de la població d'Ontinyent. La comparsa Mudéjares afronta esta capitania, yo creo que en un momento excepcional. Somos una comparsa relativamente joven, que se han apuntado muchísimos jóvenes que vienen empujando fuerte y con ganas de participar en la capitanía, y por supuesto que ahí estaremos para darle cabida a todo el mundo y poder hacer una gran capitanía. Yo trobo y veig que este any la comparsa de llauraors, les escuadres mostren molt d'entusiasme per la nova capitania, i a la vegada també trobo que la comparsa té la serenitat i la tranquil·litat de l'experiència dels anys de totes les capitanies que han passat, i de saber que dintre de la comparsa hi ha una gent que és molt creativa, que és molt treballadora i que sempre està disposada a tot el que faci falta. Yo quiero vivir este año poco a poco, como dicen, paset a paset, porque, claro, intentas pensar en todo, pero claro, hay que ir por evento, y sí que quiero vivirlo con mucha intensidad porque realmente es un año que me apetece mucho vivir y estoy muy, muy ilusionado de poder ser capitán Mudéjar. Pues yo me imagino que este año fester me lo imagino al costado de la meua familia, evidentemente, de la meua escuadra y escolta, y de la comparsa, y amb les persones volgudes, unes presents i altres en el cor. I és com m'imagino la festa.